He visto desde mi acera, escuchando el sermón de la mañana, llorar a un nazareno negrillo tras su túnica morada. Y he visto desde mi acera, en la tarde de más tensa calma, a un nazareno de capa verde rezarle a su Virgen de la Esperanza. Y he visto desde mi acera, en luminosa mañana, preguntar al niño de fajín y capa roja con inocencia y rabia, ¿quién es el malvado de los 12 de esa mesa que traicionara a Jesús por tan solo unas monedas? Y he visto desde mi acera, en noche estrellada, a esa esclava de la Virgen acompañándola descalza. Y he visto al blanquillo de capa y capillo negro masticar su soledad en la soledad más amarga. Y he visto al fiero armao, rodilla en tierra, y rindiendo espada y lanza en el aleluya del alba. Y como lo he visto, lo cuento. Para el que no pueda verlo, sepa cuánto amor y dolor, cuánto sentimiento y devoción siente el penitente calzadeño a su Semana Santa. Madrugada de Viernes Santo. Nazarenos en silencio, esperando en el convento la salida del Maestro. Madrugada devota. Luna llena y frío intenso que se clava en los huesos del penitente calzadeño. Toque de cornetín. Emocionado y triste. Largo y tenso, llamando en la noche a atención, oración y silencio. Madrugada de Viernes Santo. Está saliendo el Maestro. Clava en su rostro tus ojos, nazareno, y verás tu cruz en su hombro cargada, sus manos desgarradas, su rodilla caída en tierra, su frente de espinas coronada y mucho amor en su mirada. Luego, pide perdón, calzadeño. Va camino del Calvario con su túnica morada. Es Jesús el Nazareno, el Señor de la Calzada. Madrugada devota.
llamando en la noche. Atención, oración y silencio. Del pueblo tiene cigüeñas en su torre durante los cultos de Semana Santa. Estamos en Calzada de Calatrava. ¿Algún armado? Suerte se juega a las caras en Calzada de Calatrava. Hoy os vamos a contar cómo se vive el Viernes Santo aquí en esta localidad tierraleña. Se lo contaremos en unos minutitos en Castilla-La Mancha en vivo. Es difícil calcular el dinero que se juega, sin embargo no resulta exagerado cifrar en miles de euros la cantidad de dinero que se pone sobre el suelo y que cambia de bolsillo según salga cara o cruz. Este viernes 18 de abril, Calzada de Calatrava ha vuelto a congregar a miles de personas, llegadas de toda la región y de distintos puntos del país, para participar o asistir a la única fiesta profana que se celebra en Castilla-La Mancha durante el tiempo de Cuaresma. Se trata del Juego de las Caras, que ya es de interés turístico regional desde 1993 en Castilla-La Mancha, pero que ahora la Corporación Municipal ha solicitado que se declare de interés turístico nacional. Jugar el Viernes Santo es una antiquísima tradición de Calzada. No se sabe cuándo ni cómo empezó, pero se ha practicado sin interrupción desde épocas muy lejanas, y en ninguna parte existe algo parecido. Su éxito radica en la simplicidad. Se cogen dos monedas antiguas de cobre del reinado de Alfonso XII, con la cabeza del rey y el escudo bien visibles, y se juega a cara o cruz. Hagan sus apuestas. Aquí no hace falta ser jugador profesional ni millonario. Solo un billete sujeto por una piedra para que no se lo lleve el viento. Y solo dos resultados posibles, cara o cruz.